calle Ituzaingó es el límite que nosotros tenemos para pasar al barrio histórico. Vamos a llegar allí y vamos a salir y vamos a dar comienzo con esta caminata. A todos los pasajeros les informo que una hora antes de la salida tienen que estar nuevamente en el puerto de la ciudad, que cuando llegue a esa esquina les voy a indicar cómo hacen para volver, porque tienen que volver solitos. Caminando son 5 o 10 minutos y no es más que eso el retorno, ¿bien? 5 o 10 minutos y ustedes ya van a estar nuevamente en el puerto. Con respecto a lo que es la moneda, Uruguay es un nombre guaraní. Significa río de los pájaros o río de los caracoles. Somos 3 millones y medio de habitantes y nuestras principales fuentes de trabajo son la agricultura, la ganadería y el turismo. La ciudad que ustedes visitan en el día de hoy, Colonia del Sacramento, somos 28.000 habitantes y nuestra principal fuente de trabajo es el turismo, por eso en prácticamente todos los lugares les van a tomar la moneda extranjera. Algo muy peculiar de las calles de Uruguay es que no tiene semáforo. Obviamente cuando pasa por el cruce peatonal los autos automáticamente se detienen. Algo muy, muy interesante. Que es una experiencia súper increíble. Me siento como en la serie de Bolívar, por la arquitectura española, la arquitectura portugal. El lugar tiene muchas cosas bonitas, te atrapa, te envuelve. Una experiencia súper bonita que te recomiendo que la vivas algún día. De verdad que es súper especial.